On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome all of you to this afternoon's hearing, which will look at the question of judicial independence in Honduras. The petitioners today are the judges, the Association of Judges for Democracy, and we are pleased to welcome the petitioners this afternoon. We're representatives of the association. We're also pleased to welcome the Honorable Ambassador, Procuraduría Deras, Supreme Court Justice, and other members of your delegation. We will give you an opportunity to introduce yourselves to us in a minute. I just wanted to note the interest the Inter-American Commission on Human Rights has had in the question of judicial independence throughout the Americas, but including in Honduras. Earlier this year, in January, the Commission issued a press release in which it underscored the importance of the principle of separation and independence of the branches of government as an essential element of the rule of law following the removal of four of the Supreme Court justices. And in the summer of this year, in July, the Commission also issued another press release condemning the murder of a trial court judge in El Progreso Yoro, who was also an active member of the Association of Judges for Democracy. We look forward to updated information from the Association, and as always, we welcome the response of the state of Honduras. Joining me today is Commissioner Rosemary Antoine, and in a few minutes you'll notice the Caribbean commissioners are more efficient with time, so we are here, but we'll also have in a second Commissioner Felipe Gonzalez and Commissioner Rodrigo Escobar Gil. I'm also advised by Commissioner Antoine, the women as well. I expect that we already have from the Executive Secretariat, Isabel, and we also have Fiorella Melzi, and we may well have either the Executive Secretary or the Deputy Executive Secretary with us. Thank you all again, and can I invite the petitioners in about 20 minutes to give us a sense of the current situation relating to judicial independence. Thank you very much. Muy buenas tardes, señoras y señores comisionados y representantes del Estado. Soy Clarisa Jiménez, miembro de AJD. Nuevamente, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras comparece ante esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra asociación ha acudido reiteradamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el julio del año 2007, que lo hicimos por primera vez. Desde entonces hemos estado en estos estrados en al menos 4 oportunidades, denunciando la preocupante situación de la independencia judicial en Honduras, agravada en los últimos años por las repercusiones del golpe de Estado de junio de 2009 y por la constante persecución y discriminación de los jueces y juezas que integran el colectivo asociativo que representamos. Esta actitud de denuncia y reclamo desafortunadamente ha sido ignorada por las autoridades judiciales. De ahí nuestra presencia nuevamente ante el sistema interamericano para exigir al Estado de Honduras que asuma con responsabilidad la garantía de la separación de poderes y de independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. En esta ocasión, nuestra intervención ante ustedes, honorables comisionados y comisionadas, es actualizar información sobre aspectos de orden legal e institucional, de que afectan o debilitan institucionalmente el poder judicial en Honduras. Dividiremos nuestra intervención en los temas siguientes. 1. Reformas procesales que modifican el régimen de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. 2. El nombramiento e integración del Consejo de la Judicatura violentando la normativa legal. 3. Las pruebas de confianza que pretenden aplicarse a los jueces y juezas en franca violación a la Constitución.
4, el asesinato de la jueza Mireya Mendoza Peña y la falta de mecanismos de protección para los jueces y juezas y sus familias ante amenazas y riesgos derivados de sus funciones. Para desarrollar estos temas, cedo la palabra a mi compañero Mandel Pandi, presidente de AJD. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, señoras comisionadas. A partir de estos 4 puntos, queremos puntualizar ante la Comisión Interamericana la situación actual de la independencia judicial en Honduras. Para ese efecto, comenzaré refiriéndome al tema sobre las reformas procesales respecto a la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Actualizamos a la ilustre Comisión Interamericana que en abril del presente año, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el decreto 56-2013. Este decreto reformó el régimen de medidas cautelares en el proceso penal, prohibiendo la imposición de medidas sustitutivas o distintas a la prisión preventiva en los delitos de asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas y billetes de banco, robo en algunas de sus modalidades, magnicidio, genocidio, asociación ilícita, extorsión, los relacionados a armas de guerra, terrorismo, contrabando, defraudación fiscal, tráfico de droga, lavado de activo, femicidio y prevaricato. Curiosamente, los delitos relacionados con la corrupción pública no aparecen en este catálogo de 21 delitos. Resulta preocupante, señoras comisionadas, para la Asociación de Jueces que en la reforma arriba citada, la inclusión del prevaricato como uno de los delitos en lo que no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, lo que constituye, a criterio de esta asociación, una perturbación grave a la independencia de la jurisdicción, porque en Honduras, según nuestro Código Penal, el delito de prevaricato es un delito que únicamente cometen los jueces y que implica básicamente el dictado de resoluciones con malicia o con conciencia de injusticia. Esta situación produce un temor generalizado por parte de jueces y juezas, porque es una amenaza latente de que por acusaciones injustificadas un juez o una jueza sea sometido a proceso penal y se le imponga el régimen de prisión preventiva, cuestión que se convierte en una espada de Damocles que pende sobre los juzgadores al momento de resolver y que podría caer sobre los mismos si se apartan de los lineamientos que emanan de la jerarquía judicial o de los centros de poder respecto a las políticas de seguridad. En la práctica, esta reforma invade la esfera jurisdiccional al presumir la existencia de peligros procesales de manera genérica y abstracta, y esto constituye obviamente una regresión, al sistema inquisitivo y pretendiendo que los jueces seamos boca de la ley, sustrayéndonos del papel de la función de garantía de derechos fundamentales, pues esto se contrapone a la exigencia de las disposiciones legales de la norma procesal que no fueron reformadas, y esa norma procesal que está contenida en el Código Procesal Penal todavía está vigente el artículo 172, 178, 173, que exige para disponer una medida privativa de la libertad que el juez debe, a partir de los principios de necesidad y proporcionalidad, constatar y motivar la concurrencia de los presupuestos que justifican la prisión preventiva previo a su imposición. Asimismo, este decreto de las medidas cautelares en el proceso penal contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Álvarez Martínez contra Honduras, López Álvarez, perdón, contra Honduras, que estableció que para la adopción de la prisión preventiva se requiere un juicio de proporcionalidad. Además, es inconstitucional porque vulnera la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo que está debidamente contemplado en la Constitución, sin descartar, obviamente, que aumenta los problemas de un sistema penitenciario calificado por la Comisión Interamericana en su informe sobre personas privadas de libertad en Honduras en agosto del presente año como deshumanizado, paupérrimo y corrupto. Dicho esto, señores comisionados, comisionadas, paso a exponer el tema que afecta gravemente la independencia judicial, como lo es nombramiento e integración del Consejo de la Judicatura, violentando la normativa legal. En noviembre del año 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la cual
Pese a algunas incongruencias, lagunas legales, constituyó sin duda alguna un avance significativo en esta materia, al disponer la separación de la función administrativa de la jurisdiccional en el Poder Judicial y al crear un órgano independiente, autónomo, para resolver los asuntos de carrera judicial, lo cual responde a la necesidad que hemos insistido desde AJD desde hace más de 6 años, de la urgente necesidad de realizar profundas reformas estructurales en el Poder Judicial para resolver los problemas graves de carrera judicial, falta de procesos objetivos de evaluación del desempeño, procesos disciplinarios sin observar el debido proceso en la tramitación de los mismos, y en este último tema, la Comisión tiene un proceso pendiente de resolución de 4 compañeros de nuestra asociación que son víctimas de esta situación porque fueron despedidos arbitrariamente. En cuanto a la elección del Consejo, desafortunadamente quedó reservado a el Congreso Nacional, cuestión que no fue la más acertada por la alta politización partidaria en este poder del Estado y su inveterada costumbre de nombrar a los funcionarios del sistema de justicia no por méritos o idoneidad, sino más bien por circunstancias relacionadas con la preferencia de orden político partidario. La Ley del Consejo de la Judicatura, en el artículo 4, establece la integración del Consejo por 5 consejeros, y de estos 5 consejeros propietarios y 2 suplentes, la ley exige la 2 representantes de las asociaciones de jueces, y actualmente existe en el Poder Judicial 2 asociaciones de jueces, la Asociación de Jueces por la Democracia y la Asociación de Jueces y Magistrados. Por ende, ambas asociaciones tenían el derecho de contar con un representante titular en el Consejo de la Judicatura, lo cual no sucedió. Muy a pesar de la poca transparencia y falta de criterios objetivos para la selección de los 2 elegibles, que serían turnados al Pleno del Congreso Nacional para la elección de los consejeros titulares y suplentes, nuestra asociación participó con 7 nominados en el proceso realizado por la Comisión Especial del Congreso Nacional para el nombramiento de los consejeros. Y después de casi 2 años de estar suspendido el proceso de forma injustificada, la Comisión Especial entregó en el mes de septiembre recién pasado un listado de 12 nominados al Pleno del Congreso Nacional. En dicha lista tenía AJD, o nuestra asociación, 4 nominados, al igual que la otra asociación de jueces. Pero al final, los diputados y diputadas del Congreso Nacional únicamente o no eligieron representante de la Asociación de Jueces por la Democracia, es decir, no tomaron en cuenta la Asociación de Jueces por la Democracia al momento de elegir a los consejeros. Fue de tal magnitud el marcado sesgo político partidario del Congreso Nacional que no solo no se le concedió a nuestra asociación la oportunidad de contar al menos con un consejero suplente, en cambio a la Asociación de Jueces y Magistrados se le incluyeron sus 4 candidatos y se les premió con 2 consejeros titulares y 2 suplentes, quedando al descubierto con esta elección el sentido de exclusión y discriminación a nuestro colectivo. Lo anterior contraría la recomendación de la Relatora Especial de Naciones Unidas para Defensores y Defensores de Derechos Humanos en su visita a Honduras el año pasado, el año 2012, al señalar la imperiosa necesidad de conformar un consejo independiente a fin de resguardar la independencia de la institución judicial. Al final, esta integración ilegal del consejo, a partir de los hechos se van conociendo, que no contribuyó a que se realice, como manda la ley, la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. Pues, a menos de 2 meses de que este órgano fuera electo por el Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia retardó que él mismo se integrara plenamente en sus funciones, tiempo que se utilizó para continuar con la nefasta práctica de los nombramientos de jueces fuera de mecanismos de concurso, muy a pesar de la exigencia de la Ley del Consejo de la Carrera Judicial, de la Judicatura y la Carrera Judicial. Entre estos se destacan los nombramientos de 3 magistrados de Cortes de Apelaciones y de un juez para acompañar los operativos de la Policía Militar, después de que los consejeros habían sido juramentados por el Congreso Nacional, por tanto, formalmente, los mismos ya se encontraban en sus funciones. Además, aun cuando el Consejo se instaló formalmente el 11 de octubre,
Esos nombramientos discrecionales continuaron ahora por parte de este órgano, con el nombramiento de otra jueza para acompañar a la policía militar sin los lineamientos que están claramente establecidos en la ley del Consejo de la Judicatura. Otro hierro del recién nombrado Consejo de la Judicatura es el haber anunciado procedimientos disciplinarios sin que exista en la actual ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial un catálogo de faltas y sanciones. Al respecto, el presidente de este órgano y también de la Corte Suprema de Justicia recientemente expresaba: no podemos estar esperando 6 meses, 1 año, a tener un reglamento para empezar a disciplinar en el Poder Judicial. Esto tiene que ser de manera rápida y constante. Un proceder como el que se anuncia, además de ilegal desde el punto de vista normativo, resulta absolutamente inconstitucional. Y es que el artículo 317 de la Constitución de la República establece que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados, sino por las causas y con las garantías establecidos en la ley. No puede edificarse el Consejo de la Judicatura sobre la base del irrespeto a la ley de la carrera y las prácticas de los nombramientos discrecionales para congraciarse con el poder político o por circunstancias de amistad o de parentesco familiar. De ahí nuestra preocupación, no solo por la situación ilegal respecto a la integración del Consejo, sino que también porque estas primeras actuaciones, señores comisionados, han estado reñidas con la legalidad y, en definitiva, contrapuestas a la institucionalidad y debiera caracterizar a este órgano que apenas comienza a funcionar en nuestro país. También otro acto grave de perturbación a la independencia judicial es lo que mencionaba anteriormente, lo anunciado por los consejeros de la aplicación de pruebas de confianza. Y quiero actualizar a la comisión sobre lo que implica en Honduras hoy las pruebas de confianza. Comenzaré diciendo que en Honduras está en boga lo que se denomina como las pruebas de confianza, que son la aplicación a los operadores de justicia, entre estos policías, fiscales, jueces, de pruebas de investigación patrimonial, pruebas toxicológicas, psicométricas y la aplicación del polígrafo, mismas que, según sus creadores, pretenden descubrir los malos funcionarios y, consecuentemente, separarlos de sus cargos para así depurar y reorganizar. Estas pruebas de confianza ya se aplican en la Policía Nacional y en el Ministerio Público y pretenden aplicarlas en el corto plazo en el Poder Judicial. Para la AJD, las pruebas de confianza, en lugar de ir a la raíz de los graves problemas institucionales del Poder Judicial, atacan los efectos y no las causas que provocaron las crisis en estas instituciones. Ahora bien, pese a sus pobres resultados en la Policía Nacional y a los cuestionamientos que suscitan estos mecanismos, sobre todo la prueba poligráfica, las mismas hoy son anunciadas por el recién nombrado Consejo de la Judicatura. Más allá de la discusión, como juzgadores honestos y responsables, nos resistimos a creer que un día cercano podemos ser sometidos a un aparato mediante sus cables eléctricos y sus electrodos adheridos a nuestro cuerpo, se decida qué tan bueno o qué tan malo juzgadores podemos ser. Nos resistimos ante esa posible realidad porque seguimos creyendo que en nuestro país existe un sector muy importante de jueces y juezas que desempeñamos nuestra función con dignidad y con honestidad. Por ello, seguimos proponiendo que, en lugar de mecanismos inquisitivos, coercitivos o de tortura psicológica, que realmente deben prevalecer mecanismos profesionales de selección, evaluación responsable de las actuaciones jurisdiccionales y, ante todo, despolitizar nuestra función de todo signo partidario, como hoy acontece. Finalizo este apartado estableciendo que la prueba poligráfica, que es la prueba que más se cuestiona porque no es una prueba objetiva, viola el derecho a la seguridad jurídica porque no hay norma legal que la justifique en este momento en Honduras. Y su aplicación vulnera sin duda alguna el artículo 11 en sus numerales 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República de Honduras. Pues se traduce en injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y a la honra de las personas que son sometidas a él, porque obliga a la persona a revelar parte de su vida
íntima. En esta argumentación jurídica hay que destacar también la garantía imperativa contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, que en su párrafo segundo establece que nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario, de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por lo que resulta incompatible con esta norma someter a prueba del polígrafo, puesto que la misma claramente riñe con la norma constitucional citada y por cuanto puede constituirse una forma de autoincriminarse. Finalmente, señores comisionados, señores representantes del Estado, paso a exponer el último tema que constituye para AJD, para nuestra asociación, una grave afectación a la independencia judicial. Es lo que respecta a los mecanismos de protección para los jueces a propósito del asesinato de la compañera Mireya Mendoza Peña. El pasado 24 de julio del año en curso, fue vilmente asesinada nuestra querida compañera Mireya Mendoza Peña. Ella se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia del Progreso y era prosecretaria de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia. Mireya Mendoza tenía 42 años de edad, era una extraordinaria madre de una hija adolescente, amiga, y con una trayectoria intachable en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues siempre se destacó como una funcionaria íntegra, profundamente comprometido con el servicio público, la justicia y el ejercicio independiente de la judicatura, y podría estar aquí hoy acompañándonos en esta audiencia. La trágica muerte de nuestra compañera Mireya Mendoza forma parte de las cifras de violencia de algunos de los operadores de justicia, lo cual es preocupante, pues es indicativo de que estos son blancos u objetivos de presiones y manifestaciones de violencia. Es un signo de la situación de impunidad que se pretende profundizar a través de individuos y organizaciones de la delincuencia organizada, obviamente, en el país, y que evidencia por sí mismo los riesgos a que nos enfrentamos los juzgadores, especialmente en la materia penal. Actualmente nuestro país vive una situación de violencia e inseguridad de características verdaderamente alarmantes. Alcanzamos en los últimos años una tasa promedio de 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta situación de inseguridad tiene como contrapartida la profunda crisis de las instituciones de justicia. Por un lado, la policía se encuentra desde hace 2 años en proceso de depuración y reorganización. El Ministerio Público recientemente fue intervenido y hace apenas unos meses, fue electo las nuevas autoridades del Ministerio Público bajo un fuerte cuestionamiento por la ilegalidad del procedimiento que se utilizó. Mientras que el Poder Judicial, con una independencia erosionada, no consigue obtener la confianza y el reconocimiento de la ciudadanía. A raíz del trágico suceso de la muerte de nuestra compañera, la Asociación de Jueces presentó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al Consejo de la Judicatura que se llevaran a cabo prácticas en el corto plazo, que se estableciera un mecanismo de protección judicial para jueces, juezas, magistrados, defensores públicos, auxiliares judiciales que enfrentan amenazas o graves riesgos a su seguridad por causa de sus funciones en la Administración de Justicia. Desafortunadamente, han pasado ya 3 meses desde la muerte de nuestra compañera jueza Mireya Mendoza, y la Corte Suprema de Justicia ni la Comisión Interamericana, el Consejo de la Judicatura ha implementado un mecanismo de protección judicial como el que recogía nuestra propuesta. Prácticamente esta iniciativa se encuentra paralizada y no se conocen los avances concretos. Además, nuestra asociación estima que una medida disuasiva a la actividad criminal en contra de la población, y especialmente cuando se trata de operadores de justicia, es que sean investigados y sancionados los autores materiales y intelectuales. Por ello hemos venido exigiendo también la creación de una comisión especial para que se investigue el caso de la jueza Mireya Mendoza. Es una situación de tanto peligro y riesgo para la judicatura no contar con un mecanismo de protección judicial, además de exponer a los operadores de justicia a los embates de la criminalidad organizada y la delincuencia común, los hace vulnerables para el cumplimiento de sus funciones, y estas circunstancias facilitan que se produzcan perturbaciones o injerencias a la independencia judicial. Muchas gracias.
commissioners. I wish to invite the Honorable Ambassador and your delegation to make your representations to us and your observations. Buenas tardes, honorables comisionados, honorables representantes y peticionarios, público presente. Para el Estado de Honduras es muy grato estar en esta audiencia convocada por la Comisión Interamericana para explicar los puntos a los que se ha hecho referencia los peticionarios en los que cuestionan la independencia judicial. En ese sentido, nos acompaña al Estado de Honduras las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Reina Solórzano y la magistrada María Luisa Ramos, quienes darán las explicaciones con relación a los puntos expuestos por los peticionarios. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En el Estado de Honduras comparece, señores comisionados y comisionados, el Estado de Honduras comparece a esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 149 periodo ordinario de sesiones para tratar el tema de situación de la independencia judicial de Honduras solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia. Nuestro enfoque lo vamos a hacer en base a regulaciones que en el actual independiente de judicial se están emitiendo, lo que los peticionarios se han referido al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en cuanto a la independencia judicial en sus diferentes aspectos y las amenazas físicas y su confluencia con una independencia judicial. De conformidad con la Constitución de Honduras, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados y demás dependencias que señala la ley. Por lo tanto, el Poder Judicial es el órgano encargado del control de la legalidad de los actos de otros poderes estatales, así como la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos. Por consiguiente, este siempre ha mantenido autonomía de criterio con respecto a los órganos legislativo y ejecutivo. No hay que olvidar que hacer justicia no está, supone otra cosa que determinar lo justo y lo correcto, resolviendo los asuntos que se conozcan, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo. En las regulaciones que de actuar independiente del Poder Judicial podemos ver que la Constitución de la República en su artículo 317 establece que la ley sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los tribunales de justicia, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas, así como la organización de los servicios auxiliares. Y entre estos, las atribuciones que en el mismo texto constitucional se contienen otras, que es de conocer de los procesos incoados los más altos funcionarios del Estado y diputados, con lo que encontramos que existen ordenamientos jurídicos que contienen regulaciones aún para limitar a otros poderes de cualquier injerencia que pretendan dentro del ámbito judicial y en lo que toca a cada juez en particular. Solamente debe estar sometido a la Constitución y a la ley, de donde no recibe órdenes de otro órgano estatal. El juzgador debe resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con la tranquilidad, seguridad y poder necesarios para decidir y ordenar a los ciudadanos y a los otros poderes del Estado la ejecución de lo resuelto. Se repite, el juez está sometido a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esa vinculación a los principios constitucionales y las posibilidades de valor por la pureza del ordenamiento son diversas según cuál sea el polo de referencia de la vinculación. Vamos a acompañar certificaciones extendidas por la Inspectoría General de Tribunales, que es el órgano del Poder Judicial, donde se acredita que esta dependencia, en esta dependencia no ha existido nunca una denuncia por parte de jueces en el sentido de que se haya atentado contra su independencia jurisdiccional. En cuanto a la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en los últimos años se han retomado algunos procesos de selección que han permitido, de alguna manera, disminuir la injerencia político-partidaria en los nombramientos dentro del Poder Judicial. De hecho, los últimos procesos de reclutamiento realizados en los años 2010 y 2012, que fueron dirigidos por la Dirección de Administración de Personal y la Escuela Judicial, en que se destacó por una convocatoria pública y numerosa, estos concursos se realizaron en base a que existían algunas plazas en el Poder Judicial
que necesitaban ser asignadas en el marco del proceso de selección efectuado. Se estableció además que aquellos que hubiesen aprobado las instancias, pero que finalmente no hubiesen ingresado a la carrera judicial, pasarían a formar parte de una base de datos para futuras asignaciones de plazas de judicaturas de primera instancia, magistrados de cortes de apelaciones, jueces de paz, inspectores de tribunales y defensores públicos. En esta realización de exámenes para oposición, los candidatos demostraron ante un tribunal seleccionador su capacidad para el cargo. Todo lo también anterior ha sido legitimado por parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que varios de sus afiliados se sometieron a todos y cada uno de los concursos, por lo que en base al promedio de las calificaciones obtenidas han sido nombrados en los cargos que en la actualidad están sustentando. Por otra parte, la Escuela Judicial continúa jugando un papel importante en la preparación continua de los jueces en cuanto a conocimientos, por lo que existe dentro del Poder Judicial, Escuela Judicial, donde se brinda la capacitación a jueces y magistrados y demás personal, comenzando con la fase de inducción, cursos de formación inicial y la capacitación continua en las diversas materias, contando en la actualidad con capacitadores presenciales, semipresenciales, con una estructura para capacitación en forma virtual para un futuro próximo, con lo cual el Poder Judicial pretende el fortalecimiento de la independencia de los jueces en la formación de ellos en todos los conocimientos. Y con la conformación del Consejo de la Judicatura se ha emprendido un importante paso para separar las funciones administrativas que venía desarrollando en el Poder Judicial, apartándose de buena manera, de esta manera la jerarquía jurisdiccional de la administrativa, entre las cuales sus miembros fueron seleccionados por organizaciones de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Honduras, por lo que se continuará fortaleciendo el sistema de ingreso por oposición, ya que con la aprobación y vigencia de la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, los procesos de selección y ascenso del personal pasarán completamente al control de dicho consejo. Anteriormente, si bien se había promulgado la ley de la carrera judicial, la cual fue reglamentada en 1987, pero los vacíos que contemplaba la misma se vinieron a solventar con la aprobación de la nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, en el cual entró en vigencia el 18 de enero, y con la elección de los consejeros se definirá con mayor exactitud el estatus del juez determinando la forma de ingreso a la carrera judicial conforme a los principios de mérito y capacidad, la garantía de su inamovilidad, los requisitos objetivos para el ascenso, el régimen disciplinario y sus recursos y una digna y debida retribución en función del cargo desempeñado, regulando sus recursos y una digna permanencia en el ingreso, ascenso y traslado de los miembros de la carrera judicial integrada por jueces y magistrados independientes. También su estatuto jurídico, derechos, obligaciones, garantías de incompatibilidad, prohibición y régimen de responsabilidad. En lo que respecta a los nombramientos, le competirá al Consejo realizar los procesos de selección de jueces y magistrados, convocar a concursos, integrar tribunales, fortaleciendo así la independencia del Poder Judicial. Antes de su emisión, la ley fue socializada con las diferentes asociaciones, funcionarios y empleados del Poder Judicial y las sociedades civiles, quienes tuvieron amplia participación para dar oportunidad, aportaciones que consideraran debían ser incluidas dentro de la misma. Este ordenamiento jurídico es de reciente vigencia y está comenzando su publicación, por lo que aún no se pueden adelantar criterios negativos sobre la misma, teniendo la expectativa de que con ella, que fue un anhelo de todos los funcionarios judiciales, se mejoren todas aquellas situaciones que no regulaba la anterior ley, entendiéndose que posteriormente se emitirán los reglamentos correspondientes en los que se regularán los principios básicos que han sido contemplados en la ley a fin de hacerla efectiva, buscando el respeto a las garantías de audiencia, el debido proceso e igualdad y en general todas las garantías fundamentales que la Constitución de la República de Honduras y las convenciones internacionales reconocen a los funcionarios y empleados judiciales como miembros del Consejo que representan a las diferentes asociaciones, tendrán la oportunidad de luchar para que estas garantías se respeten. Es así que mediante decreto 215-2013 del Poder Legislativo y en base a su modificación en la reforma constitucional que modifica las atribuciones de la Corte, se defiende el periodo de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Y con esto permitirá fortalecer la independencia. Si bien hablando por la independencia judicial, tenemos en cuenta que existe una independencia externa. La Constitución, como bien lo dijo los peticionarios en el artículo 317, que los magistrados de la Corte Suprema son electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Y en caso de no lograrse la mayoría, pues la elección de la nómina de los magistrados se efectuará por votación directa y secreta para elegir individualmente a los magistrados que faltaren.
Es así, sin embargo, el nombramiento de personal jurisdiccional que la misma Constitución le había conferido a la Corte Suprema al concederle la facultad de remover, de nombrar y remover los magistrados y jueces, previa propuesta del Consejo de la Judicatura, fue trasladada al Consejo de la Judicatura, cuya elección se llevará mediante los procedimientos que se incorporarán en los reglamentos pendientes de elaborar. Por consiguiente, el Poder Legislativo no tiene ninguna clase de atribución para regular o intervenir en el estatuto del juez ni en la actividad jurisdiccional. Con respecto a la independencia externa, para que ésta sea efectiva, debe estar garantizada con el sometimiento del juez a la ley. Y también está demostrado que frente a los demás órganos en el Poder Judicial se encuentra garantizada la independencia, pero que hasta la fecha no existen casos en que se haya denunciado por parte de las diferentes asociaciones reconocidas la posibilidad de que un órgano superior haya influenciado en las resoluciones que emiten a fin de incidir en la adopción de cualquier decisión, cualquiera que sea el grado jerárquico del inferior. Cabe resaltar que la independencia interna es para el por su fortalecimiento es indispensable por parte de los jueces mismos evitar las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales que pudieran reducir o interferir de manera directa o indirecta en la independencia que debe caracterizar a todo funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones, ya que esa independencia de los poderes públicos en un Estado de Derecho es la garantía indispensable para que el Poder Judicial actúe como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado en su papel como órgano encargado de aplicar justicia. En cuanto a la independencia y la inamovilidad, el Poder Judicial está garantizada, porque ya que se ha venido dando un avance en este sentido, pues no se pueden estar sujetos a traslados o despidos arbitrarios por parte de la autoridad superior. Y en los casos en que se han producido sanciones disciplinarias, estas están aseguradas con todas las garantías suficientes para ser inamovibles en el cargo, así como todo el personal jurisdiccional y administrativo, lo que está suficientemente demostrado en que la mayoría de los funcionarios y empleados del Poder Judicial han estado desempeñando sus cargos durante muchos años, como también lo pueden sostener los directivos y miembros afiliados a la Asociación de Jueces por la Democracia. En cuanto a la independencia y amenazas físicas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha aprobado el Plan Estratégico del Poder Judicial para el quinquenio 2011-2016, el que responde a la necesidad de continuar un proceso de modernización en este poder del Estado con miras al mejoramiento del sistema de impartición de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. No se puede negar que Centroamérica y en particular los países que conforman el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha constituido en una región violenta como resultado del crimen organizado y el narcotráfico, y a consecuencia de ello en Honduras se han producido actos violentos contra la ciudadanía, entre los cuales no ha sido ajena la muerte de jueces, fiscales, policías y abogados en ejercicio de la profesión, buscando con ello influir en la independencia judicial, puesto que con las amenazas físicas a jueces el crimen organizado busca ejercer presiones, pero hemos encontrado que no se ha propiciado la defensa por parte de los gobiernos de los jueces para proteger a sus miembros de dichas violaciones a fin de dotarlos de la debida protección física e intelectual, tomando en consideración que las asociaciones son herramientas para propiciar y proteger la independencia de los jueces. Estamos conscientes que para la lucha contra la inseguridad se requiere de esfuerzos permanentes en materia de asignación de recursos, mejoras sustanciales de las instituciones operadoras de justicia, pues por todos es sabido que para poder lograr una verdadera independencia es de vital importancia que se le dote al Poder Judicial de los medios económicos suficientes para su correcto funcionamiento y se garantice su independencia presupuestaria. Es por ello que mediante decreto número 105-2011 se creó la Ley de Seguridad Poblacional que conlleva contribuciones especiales para los operadores de justicia, con el fin de crear un sistema de justicia fortalecido en su independencia con fondos del fideicomiso de la tasa de seguridad del Gobierno de la República. La Corte Suprema de Justicia ha propiciado los siguientes programas. En coordinación con el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional, como una estrategia, ha elaborado un conjunto de medidas encaminadas a mejorar el sector seguridad y justicia, entre las que se encuentran la preparación de jueces, fiscales y policías, el programa de apoyo al sector seguridad con el objetivo de contribuir al desarrollo humano de Honduras mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen, en el cual se aprobó la Política Nacional para el Sector Justicia y Seguridad. Ante la carencia de un entorno legal armonizado y reglamentado para garantizar la protección de la sociedad hondureña y ante la situación de inseguridad y violencia generalizada, se han aprobado algunas leyes como la creación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como la ley también del Sistema Penitenciario Nacional, la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el establecimiento de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, entre otras.
En las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula se ha instaurado un enlace entre la policía y el Poder Judicial con el objeto de recibir denuncias de aquellos funcionarios y empleados que sean amenazados para tomar las medidas conducentes a su seguridad. En base a las anteriores consideraciones, se puede concluir en lo siguiente. La voluntad política del Poder Judicial es continuar prestando atención y responder a las necesidades de sus miembros, respetando los diferentes tratados de derechos humanos en los que el Estado de Honduras es parte, realizando esfuerzos para alcanzar mejores niveles de efectividad con miras de fortalecer la legalidad e independencia institucional en beneficio de los usuarios del sistema jurídico nacional. La Corte Suprema de Justicia en ningún momento ha recibido denuncias de miembros de diferentes asociaciones, incluyendo la Asociación de Jueces por la Democracia, en el sentido que se les haya vulnerado la independencia en su ejercicio jurisdiccional. Por el contrario, en la Corte Suprema se respeta esa independencia demostrada en las diferentes asociaciones que ahí existen, como ser las Asociaciones de Jueces, Asociación de Defensores Públicos, Asociación de Inspectores Judiciales. Si bien por las circunstancias generales en que se encuentra el país respecto al crimen organizado, se han producido actos que han atentado con la vida de jueces, se han tomado las medidas necesarias con el nombramiento de los jueces con jurisdicción nacional, a los cuales se les ha dotado de carros blindados, protección física y logística, y la creación del enlace en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en la que se recibirán las denuncias de jueces que se encuentren amenazados con el fin de dotarles de toda la protección necesaria. Y con respecto a lo que se refirió a las pruebas de confianza, las compañera va a hacer una breve exposición. El Consejo de la Judicatura ha sido creado recientemente. Recientemente ha entrado en funciones al ser nombrados sus concejales. Por lo tanto, no se puede en este momento decir de que los empleados judiciales vamos a ser sometidos a esas pruebas de confianza, porque primeramente tienen que elaborarse los reglamentos respectivos para cada una de las actuaciones, tanto administrativos como de personal, evaluación de personal, y eso para eso se tiene un plazo de 6 meses dentro de los cuales se van a elaborar estos reglamentos. Entonces no podríamos adelantarnos a decir de que el Consejo de la Carrera Judicial va a implementar estas medidas de prueba de confianza, como lo ha señalado el compañero peticionario. Eso se va a determinar y se va a llegar a saber una vez que ya estén elaborados estos reglamentos, y por lo tanto no podemos anticiparnos a juzgar de que efectivamente vamos a ser sometidos todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial a esas pruebas de confianza. También con relación a la cuestión del prevaricato, todos los jueces y magistrados tenemos derecho a un antejuicio, es decir, a que la denuncia sea conocida por los jueces, por los magistrados o por el superior inmediato, la denuncia que nos hicieran en caso de un prevaricato. En ese caso, el juez o el magistrado tiene derecho a defenderse, a exponer su posición, y una vez que se ha evacuado eso, entonces se puede autorizar para que se proceda criminalmente contra los jueces. O sea, no es de inmediato que alguien, porque alguien dice el cometió prevaricato, que se va a proceder contra un juez. Siempre tenemos ese derecho a la defensa previa a exponer nuestras causales. Solamente esos puntos. Y con relación al asesinato de la juez, la fiscal tiene una información mucho mejor sobre ese aspecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Es a través del Ministerio Público en la Unidad de Delitos de Alto Impacto, donde se investigan las muertes de operadores de justicia, otras víctimas especiales, que se inició la investigación a través de la Dirección Técnica y Jurídica, estableciendo que 3 días después de este hecho lamentable donde perdió la vida un operador de justicia, se le dio un resultado por parte de las autoridades hondureñas, procediendo a presentar el requerimiento fiscal contra el señor Argenis Martínez Lambert, quien fue reconocido a través de los testigos presenciales del hecho. Asimismo, esta persona se le ha dictado el auto formal procesamiento por el delito de asesinato. Además, en este momento, el Ministerio Público, juntamente con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, trabaja en identificar la otra persona que se conducía en la motocicleta y los posibles autores intelectuales del hecho. Existe un compromiso por parte del Ministerio Público y del Estado de investigar todos los casos en muerte donde seamos operadores de justicia que hayamos sido haya muerto en algún momento. Es por eso que se le dio un tratamiento inmediato por parte de esta unidad. Uh,
Thank you very much to both the petitioners and to the state for the information you provided. I wanted to make note that on the last occasion, the commission asked the state if it could bring representatives who could more directly answer questions raised under the specific hearings, and we're pleased to see additional representatives who have joined us who are in a position to respond to some of those questions. I know my fellow commissioners will have a number of questions, and I'll start with Commissioner Rodrigo Escobar Hill, who has been in Honduras this year and is likely to return again. Quiero presentar un saludo especial a los representantes del Estado y a los peticionarios, agradeciendo la información que nos han proporcionado. Sí, recientemente, hace menos de 2 meses, estuve en Honduras y pude hacer una visita especial para analizar la situación penitenciaria y presentar el informe de la Relatoría para Personas Privadas de la Libertad sobre la situación penitenciaria en Honduras. Allí tuve la oportunidad de entrevistarme con distintas autoridades del Estado y recibir información actualizada sobre los principales problemas en materia penitenciaria. También tuve la oportunidad de conocer algunos avances que se han presentado en Honduras para mejorar la situación general en materia de derechos humanos. Sin embargo, existen problemas y existen desafíos sobre los cuales debe haber un mayor esfuerzo por parte del Estado y de las autoridades públicas para el mejoramiento de la situación existente. Y quisiera comenzar esta intervención también con el primer tema que presentaban los peticionarios en torno al uso abusivo de la prisión preventiva, que es una de las primeras causas o de las principales causas del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. Y en ese orden quisiera preguntar, no tienen la información en este momento, especialmente que nos alleguen información sobre qué iniciativas, qué reformas se están promoviendo dentro del sistema legal para que se le dé un carácter excepcional a la prisión preventiva. Y en ese orden de ideas, y teniendo en consideración que acá hay 2 magistradas de la Corte Suprema de Justicia, también sería importante saber a nivel jurisprudencial qué avances se pueden mostrar en la jurisprudencia penal para que la detención preventiva o la prisión preventiva sea una verdadera medida excepcional y no sea la regla general. También me preocupa las preocupaciones que han planteado los peticionarios sobre las dificultades en la integración del Consejo de la Judicatura y las influencias de tipo político y las influencias también del propio Poder Judicial, como acaba de señalar los peticionarios, en la integración de ese Consejo de la Judicatura, en la integración del Consejo de la Judicatura. Realmente, a lo que aspiramos en toda la región es a la implementación de la carrera judicial, a que la selección de los jueces y magistrados sean por sus méritos y por sus calidades y no por influencias del poder político o influencias políticas del propio poder judicial, porque eso a lo que contribuye es a la degradación
de la judicatura y no al mejoramiento. Entonces quisiera también recibir información sobre cómo ha sido el proceso de integración del Consejo de la Judicatura y qué medidas se están adoptando para implementar una verdadera carrera judicial en la que el ingreso a la judicatura y la promoción y el ascenso de los jueces sea con base en méritos y en calidades. También es preocupante que exista unas actuaciones disciplinarias frente a los jueces, pero que aún no se haya adoptado el régimen legal de los procedimientos disciplinarios. En un Estado constitucional de derecho y conforme a los a la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede haber una investigación disciplinaria sin que previamente haya una ley que establezca unas conductas sancionables y unas sanciones disciplinarias. Entonces, de ahí que es muy importante la adopción de ese régimen legal disciplinario. De ahí que pues también quisiéramos conocer qué se está haciendo para ese efecto. Un punto que me preocupa, y escuché la posición de los representantes del Estado, es en relación con las pruebas de confianza. Hay ciertas pruebas que son inadmisibles en un Estado constitucional de derecho. Hay pruebas que para el ingreso a posiciones públicas que afectan los derechos establecidos en la Convención Americana. Una prueba como la prueba del polígrafo no puede ser considerada en posibles reglamentos porque violentan la intimidad y la dignidad de las personas. Entonces, desde ese punto de vista también sería importante conocer la posición del Estado. Finalmente, es importante adoptar medidas para darle mayor seguridad a los jueces y a los magistrados. Es muy preocupante el caso de la juez Mireya Mendoza Peña. Realmente el avance que nos señalan es que hay unas personas procesadas como autores materiales, que son los sicarios, pero eso no es suficiente. Las investigaciones hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias y hay que dar con los autores intelectuales. Entonces quisiera recibir información sobre estos distintos temas, ya sea en esta audiencia o posteriormente por escrito. Good afternoon. Thank you all for coming. I think certainly the independence of the judiciary is one of the probably the most important human rights that we deal here with at the commission. One could even say it's a linchpin of democracy, so we take very seriously any hearing or any allegations of lack of independence. I have to say that I'm not of the view that the superficial method is what is so important. So, for example, if you nomination of judges, as was described by the executive, that, to my mind, per se, is not a violation of human rights. Indeed, that's what happens here in the United States. But really, the process and the criteria, and my colleague, Commissioner Rodriguez-Escobar, already explained some of what he can, and I agree with what he said concerning the criteria, merit, and so on. And I think also the notion of transparency would be very important in our process, try to ascertain whether, in fact, we have independence of judiciary. I myself was a little
confused at some of the responses by the state, because it seems to me that there are lots of things in train or that we're in a position in transition, and I don't think that gives us enough certainty. So there seems to be a lack of clarity. So all of these issues in relation to how one goes about appointing, how the Judicial Council is set up. So I think we do need more information. And I'm also very, I didn't hear much response to the concerns of the petitioners about the discipline of judges. I think that also needs a lot more clarification for us in terms of the commission, because that is really how we judge at the end of the day. It's okay to appoint by, there are many methods of appointment, but if there's no security of tenure of judiciary, then that is a very serious concern. I wanted to comment a little bit about, what is it, the truth test that was mentioned. I don't think per se that any violation of human rights is involved, the truth test, if what you're talking about is, for example, what we do now with the police, which is sort of, what you call it, lie detector test. Maybe I'm not fully understanding what you call a truth test. But I don't think prima facie there's a violation of international human rights if would-be appointees are subjected to some sort of process to ascertain whether, for example, they're involved in the underworld, et cetera, et cetera. But again, you would need to have set criteria, very transparent processes, and so on in relation to how these would be carried out. And although I took the point that it's a bit premature, I think even at this stage you would need to know what exactly is being contemplated in terms of the exact process. But I don't think per se that it's a violation of human rights. And finally, just a comment about the murder of judicial officials. It seems to me from other hearings that I've sat in and other cases that we know of, that there's a high level of violence in Honduras. So that it would suggest to me that there needs to be proactive measures in place in relation to protecting the judiciary. So I would like to hear some about that. So not just the prosecution of persons after, unfortunately, they've been murdered, but what sort of measures would the state put into place to protect the judges? Thank you. Gracias. Bueno, agradezco las presentaciones de los peticionarios y de los representantes y las representantes del Estado. Quisiera enfatizar la importancia que tiene para la Comisión Interamericana la protección de la independencia judicial. De hecho, en el reglamento reformado por la Comisión, que entró en vigor hace algunos meses, se explicita el hecho de que para la consideración de la eventual inclusión de un Estado en el capítulo cuarto del informe anual, uno de los elementos precisamente es este, la independencia judicial, la existencia de una independencia judicial. De manera que es muy importante poder tener este diálogo con ustedes y recibir información al respecto. Y yo quisiera decir que, lamentablemente, en América Latina existe una larga experiencia de iniciativas planteadas inicialmente con un afán de reforma judicial y de fortalecimiento del Estado de Derecho, que a poco andar terminan convirtiéndose en una intromisión en la independencia judicial. En el sentido de que se abre ahí un espacio para que los poderes políticos, estoy hablando en general, puedan tener un control sobre el sistema judicial. Entonces, en ese sentido, es muy importante también para la Comisión seguir de cerca lo que ocurra en Honduras a este respecto. Y quería comentar también que lo que me preocupa un poco es que se nos diga que hay una serie de cosas que quedan pendientes de un reglamento, reglamento que podría afectar cuestiones muy fundamentales, incluso derechos fundamentales. Eso es lo que me parece preocupante. Me parece que falta ahí una cantidad de información por una parte, pero por otra es complejo que algunas cuestiones tan cruciales queden relegadas al ámbito reglamentario, y en ese sentido sería importante tener mayor claridad acerca de los estándares que se van a utilizar en materia de independencia judicial. Gracias. I'm going to give the petitioners and the state two or three minutes to respond. I wanted the state, and I think this may be information you could send to us, to give us more information on what amounts to a breach of public duty for a judge, and whether in the course of performing her or his duties in giving a decision,
a judge could be subject to a criminal charge of breach of public duty, and in what circumstances. I'd be interested in hearing more about the specific functions of the Judicial Council, in addition to the other questions we've been asked you about the composition. And then there was a passing reference to the new law of military police, and the Commission would welcome more information on this new law and whether it has implications for judges, whether judges will have jurisdiction in relation to the new law, and to find out how will those judges be determined and how will they function and whether they will enjoy the requisite independence. Muchas gracias, señoras, señores comisionados. Debido al tiempo de 3 minutos, nos es difícil responder algunas de las inquietudes y también de los argumentos del Estado. Queremos tomar este tiempo de 3 minutos para presentar la petición que realmente nuestra asociación quiere plantear a la Comisión Interamericana en relación a esta realidad que hemos retratado en este momento. Y tal vez únicamente decir que no basta con reformas normativas si no existen las condiciones institucionales para asegurar la independencia judicial, que pasa por procesos de selección respetando los principios de idoneidad y todos méritos profesionales, etcétera. Es decir, que los aspectos que hemos referido aquí de manera puntuales evidencian que evidentemente en Honduras no existen condiciones institucionales para el ejercicio independiente de la judicatura. Es decir, los jueces que actuamos con independencia lo asumimos como una responsabilidad individual, pero no existen condiciones institucionales, porque ni siquiera dentro del Poder Judicial hay una unidad, que es una de las propuestas que hizo la Asociación de Jueces, donde un juez puede acudir cuando se encuentra en una situación de amenaza o de riesgo por el cargo. Es decir, no existe en este momento, y es una de las peticiones que hemos hecho a el Poder Judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura. Cedo la palabra a mi compañera, que presentará las peticiones concretas a la Comisión. Para concluir, quisiéramos plantear algunas solicitudes concretas. En primer lugar, solicitamos que la Comisión Interamericana, en su comunicado de final de audiencias, exprese su preocupación por las afectaciones a la independencia judicial que han sido evidenciadas, especialmente por las restricciones a la función jurisdiccional a raíz de la reforma de las medidas cautelares. Del mismo modo, la gravedad que implica someter a los juzgadores a pruebas como la del polígrafo y las toxicológicas, y exhorto al Estado de Honduras a adoptar las medidas necesarias para cumplir con los estándares internacionales en la materia. En segundo lugar, solicitamos que se valore la realización de una visita in loco de la Comisión a Honduras, para conocer y analizar directamente los principales problemas que se enfrentan en el sistema de justicia, en particular la fragilidad de la independencia judicial, y que contemplen recomendaciones al Estado, al menos sobre lo siguiente. 1. Que el Consejo de la Judicatura impulse acciones para el fortalecimiento institucional y la independencia judicial, en especial procesos de nombramiento y ascenso de jueces y juezas previamente establecidos en la ley, transparentes y basados en los conocimientos y méritos profesionales. 2. Que el Estado se comprometa a revisar la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal en virtud de restablecer el régimen de medidas alternativas de la prisión preventiva y dejar de privilegiar la misma por su característica de pena anticipada. 3. Definir parámetros para mecanismos de evaluación a los funcionarios judiciales y que los mismos se utilicen para hacer más eficaz la administración de justicia, definiendo criterios restrictivos para las pruebas toxicológicas y la del polígrafo por su carácter invasivo a la intimidad y vulneración a la dignidad. 4. La implementación de procesos disciplinarios que respeten el debido proceso, con causales y sanciones previas y claramente determinadas y con recursos de impugnación efectivos. 5. La conformación de una comisión especial para la investigación del asesinato de la jueza Mireya Mendoza. 6. Mecanismos de protección efectivos para operadores de justicia y sus familias. 7. Medidas o procedimientos
para que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realice con base en criterios de idoneidad y capacidad y no por razones de orden político partidario. 8. Efectividad de la acción penal pública y lineamientos de una política criminal democrática respetuoso de los derechos humanos. Finalmente, solicitamos que se inste al Estado de Honduras a abrir espacios de discusión y debate que fortalezcan movimiento asociativo judicial, respetando los derechos de los jueces y juezas a la participación en los órganos de gobierno como el Consejo de la Judicatura, asimismo la libertad de asociación, de expresión y de reunión. Muchas gracias. En el Estado de Honduras, ante las diferentes situaciones e inquietudes que presentan los señores y las señoras comisionados, hay algunos aspectos que necesitamos información y va a ser enviada posteriormente. Si bien se ha hablado de, porque efectivamente en la ley del Consejo de Judicatura no existe la disposición en cuanto a las sanciones disciplinarias, pero se está trabajando en parte de ello precisamente para que sea mediante ley que se establezcan esas sanciones y que posteriormente el Congreso, pues, como está ahorita en un proceso de receso, anunció de que se van a hacer esas reformas y se está preparando en cuanto a todos aquellos aspectos que cada una de las asociaciones han establecido para incorporar dentro de la ley todas estas situaciones para que posteriormente se pueda hacer la reglamentación. En cuanto a las disposiciones, como es muy reciente en todas las acciones que está haciendo el Estado con respecto a la protección de los jueces, se está encaminando únicamente, por ejemplo, acciones ahorita inmediatas, pero se está trabajando en ello para no solo hacerlo, sino que crear una unidad en cuanto a exista protección general, sobre todo, pero tiene que hacerse a través de una planificación y el poder hacerlo porque quiere todos los esfuerzos del Estado en ese sentido, pero que sí hay la voluntad política para hacerlo. Y también creo nosotros como Estado y como en los avances que hemos tenido, se ha podido hacer establecer de que estos mecanismos se vayan respetando. Estamos dentro de ese proceso de que efectivamente sea las oposiciones, el ingreso al Poder Judicial, sea a través de concursos suficientemente claros y transparentes, y es la oportunidad que el Consejo, que apenas tiene un mes de funcionar, esté trabajando en ello, ¿verdad? Así que si nos permiten, señores comisionados y comisionadas, de que la demás información, porque es muy amplia en algunos aspectos, quisiéramos hacerles el envío de toda esa información. Hemos tomado debida nota de ello y nos comprometemos, lo más reciente pues es hacer toda esta información y comunicarlo, y además agregar de que si bien se anunció de pruebas de polígrafo porque la credibilidad del juez está en entredicho en algunos momentos, se han hecho se anunció de que las pruebas se hicieran en forma voluntaria, que quisiera someterse a ello para que así garantizar y asegurar que efectivamente la ciudadanía está recibiendo una justicia de jueces probos y totalmente independientes. Muchísimas gracias, señora y señora comisionada. Thank you very much to the state for your response. A special thank you to the petitioners for continuing to keep the commission informed. You know the importance we have attached to this issue. We'll continue to closely monitor, and we look forward to the state's response in writing to the observations and the questions we've raised. Thank you very much.